muchachos, ¿eh? Che, no cabemos todos. Juan, y váyase a dormir, yo manejaré. Ustedes tres atrás, nosotras adelante. Bueno, yo al lado de Carlos. Un momento, al lado de Carlos, yo. ¿Por qué? Porque yo soy su novia, y yo soy su prima, y además es mi cumpleaños, y a mí qué me importa. Vamos, chicas, suba cualquiera de las dos que es tarde. ¿Ah, sí? Pues si a ti te da lo mismo, que suba ella. Yo me voy a pie. Pero estás loca, Ana María. ¿Cómo te vas a ir sola? Sube a su lado, si temes que te lo quite. Ahora no quiero. Me voy sola y a pie, sí, señor. Pero, ¿qué dirá la gente? La aristocrática Ana María del Solar a pie. Dirá que mi respetable padre, el poderoso financista, se ha venido abajo. Vamos, Ana María, en tu casa te estarán esperando. ¿A mí? Va. Desde que murió mamá, en casa no me espera nadie. Papá está demasiado preocupado con sus negocios para esperarme a mí. Me voy a pie. Adiós. ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos a pie? Si a la niña se le antoja. Pero son las 7:30. Nos van a tomar por mascaritas. ¿A qué importa? Mándeme a buscar el auto. Vamos, caprichoso. Pochitornia, oye, ¿qué hace toda esta gente tan temprano? ¿Cómo que hace? ¿Van a trabajar? ¿A trabajar? ¡Qué locos! ¡Van a trabajar a la hora de acostarse! ¡Vaya, señora, no se moleste! ¿Pero qué hace, sinvergüenza? A esta hora no se trabaja. ¡Ana María, por favor! ¡Borrachos, patoteros! ¡Voy a avisar a la policía! Oiga, ¿qué va a hacer? Voy a abrir el negocio. No, por favor. ¿No sabe que hoy nadie trabaja? ¿Por qué? ¡Huelga general! ¡Viva la huelga! ¡Me van a llevar preso! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Tome, cambiemos. Miren, muchachos, ya me dejaron la vuelta, ¿eh? Señor. ¡Qué pamaca! ¿Qué va a hacer este loco? Adiós, muchachos, me voy a trabajar. Buenos días. Doña Petrona, por favor, el desayuno. Ya son las 8. Pero se hace tarde. Todos los días lo mismo. Un día no hay café, otro día se quema la leche. Y siempre llegamos a la tienda con el estómago vacío y sin aliento. No hables vos, si recién te levantás. La eterna dormilona. Ay, estaba soñando un sueño tan lindo. Figúrense que yo era estrella de cine y me casaba con Robert Taylor. Vieran, venía todo Hollywood al casamiento. Idiota. ¿Por qué? Claro, como la señora es una mujer práctica, no ama los sueños. Ella no sueña nunca. Ella lee. A ver a quién lee. A Carlos Marx. Quizá yo sueñe más que ustedes, pero en cosas que atañen al bien de todas, no en tonterías. Bueno, yo sueño lo que se me da la gana, y en mi sueño no se mete nadie. Vamos, no la hagas llorar. No empiecen. Buen día, chicas. Buen día, Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿La bronca de todas las mañanas? Nada. Estas pavotas que todavía creen en el príncipe que se casa con las pastores. ¿Y por qué no? Claro, ¿y por qué no? No se han dado caso. Sí, en las novelas. Pero no sueñes en tu casamiento con el director de los grandes magazines Stanley, querida. Eso es envidia. Vamos, muchachas. Claro que es envidia. Todas sabemos que el señor Stanley festeja en serio, Clarice. ¿Cómo ha festejado en serio todas las secretarias que ha tenido antes que ella? Mentira, sos una amargada. Y vos una ilusa. Se ve que ha vivido siempre en el campo. Luisa, por favor. No quiero que te burles más de mí, ¿has oído? Bueno, basta. Dejen a Clara, ella sabe lo que hace. Además, no todos los ricos han de ser sinvergüenzas. Usted cállese. Usted está de parte de la burguesía. Es un chofer de casa rica, un esclavo moderno. Oiga, oiga, joven comunista. A ver si le voy a ligar yo ahora. Bueno, se acabó. ¡El desayuno, doña Petrona! ¡Para, viene o no viene ese café con leche! ¡Café con leche! ¡Café con leche! Don Lorenzo, me van a perdonar. ¿Qué pasa? Se le quemó la leche. Sí, disculpe. ¿Qué barbaridad? Sí, espera, mando a comprar más. ¿Qué esperanza? Son las 8:05, nos vamos. Otro día en ayunas. ¿Qué se le va a hacer? Me perdonan. Nosotros sí. Usted es la que no perdona a nadie a fin de mes. ¡Buenos días! Ahí está Catita. ¿Cómo le brillan los ojos, eh? Por favor, no me haga el chiste. ¿Qué tal, chica? ¿Qué le va, Lorenzo? ¿Va a tomar el café con leche? Y no me esperaron, ¿cómo son, eh? Se quemó la leche. Otra vez, desgracia humana. Lo que soy, como no hayas tomado nada en tu casa.
Yo en casa no tomo nada porque, no es por decirlo ni porque la haga mamá, pero le sale de repugnante el café con leche. Bueno, que también, para tanto que sobre de familia, no se puede hacer gran cosa con 10 de leche, para que lo voy a negar. ¡Qué lindo zorro, chistes! Y he de abrigar este animal, yo lo guarde. Si salimos pronto, tenemos tiempo de tomar algo aquí en la esquina. Sí, en el bar lácteo. ¿Lo qué es? En la lechería. ¡Papá! Seré curiosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Este no viene, Lorenzo? Lo siento, pero no puedo. La niña sale a Palermo temprano. Pero esta tarde, a la salida de la tienda, la espero para llevarla a su casa con el coche. ¿De veras? Oh, vaya mal, le diga. Es cariño. A mí me gusta que me lleve más de todo para que rodeen la chusma de la de al lado. Ajá. Estaban de contenta lo que rompí con el otro, con Odulio, el coletivero. Vergüenza. Y ahora lo que me aparezca con un novio chofer particular. Nada más que por eso me atiende. No, también hay un poco de simpatía, para que lo voy a negar. ¿Ah, sí? Bueno, muchacha, vamos, díale. Salgamos de una vez. Adiós, doña Petrona. Adiós, hasta luego. Y no se aflija cuando se le quema la leche. Paciencia, ¿qué le va a hacer? Va a estar a salvo. Vamos, haga vamos, como vamos, mi mamá vamos, cuando vamos, se le quema la leche. Me tiene mal esta chica. Ya se ve. Pero ¿no le parece un poquito guaranga para usted? ¿Y qué quiere? Tal vez sea por eso. Estoy harto de rendezvous en alta sociedad que frecuento. A lo mejor el contraste. Hasta luego. Hasta luego. Me pone un poco más de leche, me hace la sepia. Está muy cargado. Dígale pronto. Gracias. ¡Ay, qué pasó! Póngale un poco más de café, ¿quiere? Apúrense, chicas, tenemos 10 minutos. Hay tiempo, además la jefa es buena. Claro, vos sos la secretaria del director. Pero a nosotros la vendedora nos tiene mal traer. Y todo porque no hay unión. Vos salió la red verde. Siempre con la idea comunista a la cabeza. Propiamente mi papá. Mozo, ¿me pone un poco más de café? Che, pero así no vas a terminar nunca. Que está muy lechoso, mija. Muchas gracias. Una falta, señores. Una lechería. Quiero desayunarme. Vamos a dormir. Che, un vaso de leche no vendría mal. Sí, entremos. Buenos días. Bueno, y ahora el desayuno. ¿Qué tomamos, muchachos? Whisky, muy bien. ¡Más! ¡Whisky! Whisky no hay, señor. Mejor. 6 vasos de leche. Se acabó la orgía. Sí, sí, leche para todos. ¿Serán legítimos las pieles? ¡Qué buenos mozos, che! ¿Quién pudiera ser esa vida? Deben de venir de algún baile de disfrazados, seguro. ¡Qué lujo! Y son lindas, ¿eh? Si eso me pintaría como esa. Gente inútil. Y pensar que nosotros trabajamos para que ellos se diviertan. Ah, si hubiera unión. Un momento, señores. Nosotros, los holgazanes, debemos levantar nuestro vaso de leche en honor de las mujeres que trabajan. ¡Salud! 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 Che, ¿qué querrán estos borrachos? No les hagas caso. Te juro que si se meten con nosotras, me estiro con esta taza por la luz que me alumbra. Chicas, ustedes valen mucho más que todos nosotros. Y hace tiempo que lo sabíamos. Tomá, cállate. Nosotros somos unos haraganes con plata, nada más. Y eso no es justo. La plata debe ser repartida. Vamos a darles toda la plata, muchachos. ¿Qué vas a hacer? Déjame, hay que repartir la plata con los pobres. Pero tomen, chicas, cómprense vestidos, lo que quieran. No necesitamos su dinero. Ajá. Déjeme. Oiga, niña, vas a tomarle el pelo a alguno de su distinguida familia, ¿sabes? Vamos, chicas, vamos. Se ofenden, hacen mal. Yo soy rica y ustedes tienen que trabajar para comer. Y eso no es justo. ¡Tomen! Gracias, señora. Vamos a dormir, Ana María. No quieren plata. Tome esta pulsera, entonces. Señorita, te debía sentir vergüenza de usted misma. ¿Yo vergüenza?
¿Y por qué? Hace mal en burlarse de la gente humilde. Entre nosotras hay muchas que valen más que usted. Pero si es lo que yo digo. Señorita, no le haga caso. Ha bebido un poco y... Y le ha dado la borrachera por reírse de la gente que trabaja. No se burla de ustedes, señorita. Déjenla. Ella cree que me burlo. Me burlo. ¡Qué gana de darle un mosquito, desgracia humana! En cuanto a eso de andar regalando su dinero, hace mal. Puede ser que algún día lo necesite. ¿Yo? Es difícil. Sin embargo, me gustaría. Debe ser interesante ser pobre y orgullosa como ustedes. No se lo deseo, pero nadie está libre de una broma del destino. ¿Vamos? La mañana con la noticia sensacional. La mañana. La mañana. ¿Qué dijo del destino? Nada, nada. No, yo quiero que me lo explique. Basta de tonterías, a dormir. La mañana con la noticia de último momento. Conocido financista que se suicida. Ya, déjese de suicidios a esta hora de la mañana.